Al fin encuentro adversarios dignos de Kang, mi ataque de represalia. Oh, Kang, el más Kang de los Kangs. Ojalá aún sea posible llegar a un acuerdo pacífico. Soy Kang el Conquistador. Conquistar es lo mío y es lo que pretendo hacer. Crear manifiesto para guardianes vengadores. Lo siento, Cosmo. Se corta. Qué extraño. Qué medición tan curiosa. Parece que hay un gran potencial de PEM a bordo. ¿PEM? Pulso electromagnético. Si lo activamos, derribaremos los escudos de la ciudadela. Y Cosmo por fin conocer chica bonita. Hemos analizado los fragmentos del nexo. Si combinamos los fragmentos, Nowhere creará una huella energética enorme y volará a la mansión. La respuesta es simple. Crearemos un dispositivo de canalización para elevar la huella muy por encima de la mansión. Y luego necesitaremos que Strange cree el portal que permita a Nowhere pasar. Pues hay que prepararse. ¡Qué poder salir mal! Bueno, Hank. ¿Estamos listos para nuestro nuevo proyecto científico? Sí, he llevado todo al tejado. Bueno, con algo de ayuda por parte de Hulk. Ahora solo tenemos que juntarlo todo. Tened cuidado ahí arriba. Lo último que necesitamos es que alguien se caiga del tejado y haya que poner escayolas otra vez. Estarás contento de volver a la acción, ¿eh, Tony? Sí, hay un límite de sudokus que una persona puede hacer antes de volverse loca. Ahora, a construir cosas. Sí que había un dragón. Alguien me debe una pieza azul. Supongo que no te acuerdas de qué cajas tienen las piezas que necesitamos de verdad, ¿no? Es que lo hemos subido todo. Ni idea. Reviéntalas todas. Seguro que el conserje barrerá lo que no usemos. Líder Kang el Conquistador, para recordaros que el viernes es el día de Kang. ¡Feliz día de Kang! ¿Qué? ¿Cómo que hoy no es viernes? En otro orden de cosas, a partir de ahora, los demás días también son el día de Kang. ¡Feliz día de Kang! Ya está. Perfecto. ¡Maldición! Espero que te acuerdes de cómo recomponer eso. Vale, ahora por el resto.
He montado esto hace solo una hora. ¿Cómo es que se ha roto ya? Ah, sí. ¿Te acuerdas de que dije que Hulk me ayudó a llevarlo hasta aquí? No digas más. Ya está, como nuevo. Aunque igual no haría daño ponerle una pegatina de Hulk's no. Espera, esto no está bien. Falta una pieza. Bueno, no puede estar muy lejos. Los ciudadanos que se quejan de la llamada ventisca. Igual se ha caído por el borde. Se ha caído por el borde. Se ha caído por el borde. ¿Tienes problemas de constantes invasiones, Kree? Pues apúntate a un curso acelerado sobre el antiguo arte marcial del Kung Fu, disponible en los centros Kangmunitarios. ¿Se habrá caído por alguna parte? Todo bien, tengo la pieza. Regulador de energía reensamblado. Y voilà, no ha quedado nada mal, si me preguntas a mí. Sí, esto debería servir sin problema. ¿Todo listo y en marcha? Entonces estoy listo para empezar cuando queráis. Solo decidme. Preparaos para una noticia tan grande, tan enorme, que la única palabra que hay para describirla es tamaño planeta. Vale, son dos palabras. Denunciadme. Por fin, los héroes han hecho algo bien por una vez y han reunido los fragmentos del Nexo para abrir un portal en el espacio-tiempo. ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Dónde habéis estado? ¿Viviendo en Lemuria? Porque los Vengadores y compañía van a traer la gigantesca Nowhere hasta aquí. Lo habrían logrado antes si hubiesen dejado en casa a Spider-Man y su fanfarronería. Hank Pym, con su enorme cerebro, cree que contiene algo capaz de derribar el escudo que protege la ciudadela de Kang. Yo digo que lo suelten encima y listo. Espera, si llegan a liarla, esa gigantesca calavera espacial podría aplastar media ciudad.
¡Bueno, vamos a darle al interruptor o qué! Hay muchas... interferencias. Oye, Rocket, ¿a ti te suena que Nowhere tuviese bigote? Bueno, hasta donde yo sé, no. ¿Ego? ¿El planeta viviente? ¿Quién me llama a través del espacio-tiempo y las galaxias? Yo no he sido, ¡Mentira! Le has dado al interruptor. Creo que tendríamos que haber comprobado los cálculos. Los cálculos estaban perfectos. Acabo de recibir un mensaje. ¡No debemos activar el dispositivo! ¡Khan, saben lo que tramamos! ¿Quién es tu fuente? No tengo ni idea. Era una voz de mujer. ¿Puedes preguntarle a quien quiera que sea qué hacer si ya lo hemos activado? Khan pagará por su insolencia. Una vez que paguéis por vuestra incompetencia. Hay que hacer unos ajustes. ¡Avispa! ¡Necesitamos ayuda con esto! Vale, Tony. ¿Qué necesitas que hagamos? Primero tienes que activar y establecer una conexión por satélite. La antena está lista. Solo hay que apuntarla en la dirección adecuada. Es más fácil decirlo que hacerlo con Khan echándonos todo lo que tiene. Bueno, ponte los pantalones de niño grande y a ello. Podré usar esto. Creo que no tenemos estas cosas en el sitio de donde vengo.
liderazgo. Siempre viene bien un poco más de... Bueno, en lo que sea. Resonancia de acople a la frecuencia adecuada en la que nos podamos centrar. O sea, ¿que se apunten entre ellos? Bueno, sí, pero no hay por qué simplificar tanto. A nadie le gusta ver a un listillo fanfarroneando. Estos tipos no se rinden sin luchar, ¿verdad? No sería divertido de otro modo. Solo tenemos que... Espera, ¿qué ha pasado con la energía? Hemos perdido la corriente, equipo 2. Tenéis que encargaros de recuperarla. We'll be right back.
Los mortales tiene matices que sigo. Parece que está funcionando. Tony, ¿no podría Thor darle energía con un chispazo? Me temo que no. El convertidor necesita una fuente de alimentación estable. Un pico alto podría sobrecargarlo, con lo que volveríamos al fuego y a las rocas como en tus tiempos. No soy tan viejo. Thank you.
restablecido la corriente. ¿Habéis reconstruido los dos generadores de energía cuántica? Por así decirlo. Thank you.
impertinencia. Pagarás por ello. ¿Qué había de eso, interruptor, eh? Sí, así se hace. Creo que necesito un descanso. Sabía que esas coordenadas funcionarían. A la perfección.